Hola a todos, hoy os vamos a hablar sobre el sensor de inundación Wi-Fi compatible con Smart Life, que viene dentro de esta caja y que es muy fácil de utilizar, como ahora vamos a ver. Instrucciones en varios idiomas, incluido el castellano. Utilizaremos este punzón para iniciar el sensor. El detector tiene un tamaño muy pequeño con estos dos sensores marcados en amarillo por donde detectará el agua al ocurrir una inundación, por lo que esta parte debe quedar hacia abajo. Girando el sensor, en la parte de arriba tiene aquí un pulsador de reset que utilizaremos para iniciar la configuración y en el interior una luz LED que parpadeará al funcionar. Conociendo estas partes tan sencillas, podemos tirar de este protector para que la batería haga contacto y comience a funcionar el sensor a la vez que vemos cómo el LED del interior se ilumina. Si necesitas cambiar la batería, afloja los dos tornillos de los laterales para ver en el interior una batería CR123A. Cierra muy bien el sensor con los dos tornillos para evitar que pueda entrar agua en el interior. Para hacer la configuración, abre la aplicación Tuya Smart o Smart Life y pulsa abajo en Añadir dispositivo. Selecciona en la parte izquierda Sensor de protección y en el centro Sensor Bluetooth y Wi-Fi. Ahora nos pregunta si el LED del sensor está parpadeando, y como vemos que está apagado, vamos a iniciarlo pulsando con el pulsador sobre este botón unos 5 segundos. Cuando comience a parpadear rápido, podremos avanzar en la configuración. Pulsa en Siguiente. En el primer cuadro aparecerá el nombre de tu red Wi-Fi, aunque puedes pulsar para elegir a qué red Wi-Fi conectar tu teléfono y el sensor. Elige tu red Wi-Fi del listado, teniendo en cuenta de que sea solo de 2,4 GHz y no de 5. Escribe la contraseña de acceso en el segundo cuadro y avanza. Espera mientras que se conecta a tu router. Este proceso puede tardar más o menos tiempo en función de lo alejado que esté tu teléfono del router Wi-Fi y del detector. Cuando lo detecte, pulsa abajo en Finalizado para entrar en el sensor directamente. Espera mientras que se conecta por primera vez. En la parte de arriba aparecerá el estado del sensor, indicando si ha detectado o no agua. Más abajo aparece un historial y las escenas en las que participa el sensor, que de momento aparece vacío ya que acabamos de configurarlo. Aquí puedes ver con más detalle el historial que tiene el sensor. Abajo, desde el apartado de configuración, puedes ver el nivel de las baterías, además de poder indicar si quieres recibir notificaciones cuando haya una detección de agua o queden pocas baterías. Pulsando en el icono del lápiz, arriba a la derecha, puedes entrar en una configuración más general, como en todos los productos de Tuya Smart y que como ves, en este caso es muy sencillo, ya que este producto no permite apenas configuraciones. Saliendo del detector, en la pantalla de inicio, desde el apartado de Escenas, puedes conectar el sensor con otros dispositivos desde la opción de Cuando el estado del dispositivo cambia. Selecciona el sensor de inundación y te permite iniciar un proceso partiendo de dos atributos. Según el estado del sensor de inundación, si ha ocurrido una detección o si está todo normal, es decir, si no ha ocurrido una inundación. También puedes iniciar un proceso según el nivel de la batería, que sea inferior, similar o superior a un porcentaje. Y de esta forma podrías conectar el sensor de inundación con otros productos, como por ejemplo una sirena, para que si ocurre una inundación, que emita un aviso sonoro. Aunque estamos probando el sensor con Wi-Fi y junto a él, también podrías utilizarlo de manera remota si estás en otro lugar. Si ocurre una detección de agua, es decir, si detecta agua por la parte de abajo, el sensor emitirá un sonido de alerta a la vez que nos avisa en la aplicación, aunque estemos en otro lugar.
Y antes de terminar el vídeo, quiero darte algunas ideas sobre dónde puedes utilizar el sensor de inundación, ya que en lugares cerca de lavabos, cocinas o cerca de depósitos de agua puede ser un buen lugar para que si se desborda el agua, nos avise la aplicación antes de que pueda hacernos más daño. Espero que te haya gustado el vídeo para entender cómo utilizar el sensor de inundación Wi-Fi, aunque si te ha quedado alguna duda, déjanos un comentario aquí abajo.